pues aunque hemos perdido un poquito de tiempo debido a que tuvimos aquí un bisbirije con la máquina, hace 8 días habíamos invitado tanto a Daniel como a Gamaliel, los dos terminan con él, a los él, a que estuvieran con nosotros para platicar de Qigong, y estamos viendo la forma de pasar un video. Si quieres, mientras, y para no perder el tiempo, ¿por qué no vamos a los videos que tomamos hace 8 días? Por ahí los tenemos listos. Y sobre la marcha, con voz en off, nada más vamos a ir viendo la forma y Daniel nos va explicando un poquito qué es lo que estamos viendo. Este video sí está corriendo de mejor forma. Y ahorita, exactamente. ¿Este fue el de la semana pasada? Este fue el de la semana pasada, ya está iniciando. Y lo que estamos viendo es el manejo de energía, ¿no? Sí, ahí podemos observar en realidad unas partes de la secuencia del Palkatún, que no es una secuencia que para momento estoy enseñando porque pregunta una disciplina en equilibrio y coordinación que está un poco más alta de la que vamos probablemente a ver después. Sí. Cuando estamos en el Qigong, cada movimiento está acompañado de una inspiración, de una exhalación o de un momento a donde vamos a detener la respiración. Vamos a concentrarnos en unas partes de flujo de la energía. Cuando subo los brazos de esta manera, estoy tomando la energía que hay alrededor de mí. Cuando la cierro arriba, estoy bajándola del cielo. Y habitualmente vamos a jugar con estos dos canales que El son cielo Dueren, y la tierra. el cielo y la tierra. Siempre cuando hay posiciones, después vamos a explicar correctamente los nombres de las posiciones cuando vamos a observar las 18 Muy manos bien. de Loan. Sí. Y podemos observar que las posturas deben de ser precisas. Cuando empezamos no estamos muy aferrados en cómo la persona va a interpretar los movimientos. Al momento que hace lo que puede, destabilizando un poco su zona de confort. Porque si quedamos en una zona de confort, jamás vamos a poder acceder a más Equilibrar, alto. claro. Entonces debemos siempre de empujar un poquito. No Por necesariamente eso el de... descender la cadera, por eso mover los pies, por eso el desplazamiento de la energía hacia adelante y estar cambiando de direcciones también eso compensa, Sí, ¿no? estamos como en los conocimientos mexicas o del país, Toltecas, sí. estamos siempre teniendo una discusión con los puntos cardinales. Sí. Hay movimientos a donde vamos a tomar la energía al este para darla al oeste, Sí. al norte para darla arriba, al Sí. sur para darla abajo. O Sí. sea, todo depende realmente de la coreografía del Qigong. Existen muchas, muchas, muchas técnicas diferentes. Sí. Existe el Qigong solo que son con posturas dinámicas aisladas. Yo lo que practico principalmente son secuencias. Formas como las 18 manos de Ve cómo Loan. sacaste ahí en esta secuencia también la energía del vientre, del Tan Tien, y luego lo subiste en medio y luego ya extendiste. Ve, ahí está. Y se va al frente, ¿no? Es increíble. Sí. Y es precisamente el manejo de la energía que nos está recorriendo por dentro y por fuera en el cuerpo, ¿no? Sí, pues principalmente por dentro, porque vamos a hacerlo circular en los meridianos que están a la superficie de la piel hasta muy profundos que pasan en los órganos. Ok, ahora vamos al video, tenemos el video de Gamaliel, para que él también nos explique esta experiencia, igual a 2 cuadros. Y pues este es un muy buen esfuerzo porque muy pocas veces lo estamos viendo en tiempo real el movimiento y lo están explicando, ¿no? Que eso es algo increíble. ¿Qué es lo que vamos a ver, Gamaliel, en estos movimientos? Pues esa es la parte del Qigong, la forma de las 18 manos de Loan. Esta forma, como dice Daniel,
tenemos que aprender a desfasar el cuerpo para poder a captar toda la energía que Exacto. está en movimiento. Cuando no aprendemos a desfasar nuestro cuerpo y hacer movimientos contrarios o encontrados, pues no, la energía no fluye. Este tipo de Qigong, que es prácticamente una de las formas más fáciles, entre comillas, pues ayuda mucho a lo que es el Shen, que es a tranquilizar la mente y el espíritu. Y de cierta manera ayuda a fortalecer el aparato musculoesquelético. Eso quiere decir que nos ayuda a fortalecer músculos, huesos y tendones por las diferentes posturas. Es decir, que desde nuestra manifestación más física hasta lo que está sostenido ahí, que es nuestra bioquímica de las emociones y la electromagnética de nuestro pensamiento, van a funcionar bien después. Sí, de hecho tienen que complementarse. Las tres. Cuando ninguna de las tres están funcionando, que era lo que explicaba la semana pasada acerca de Shin, el Ken, el Shen y el Yin, si ninguno de los tres funciona, es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo. Si nuestra mente no está conectada a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo no está conectado a la tierra o a la energía, no puede funcionar. En este movimiento lo que vemos es que todas estas conexiones tienen que estar juntas para poder sentir al final del ejercicio cómo es el cuerpo se rehabilita y empieza solo a curarse y a regenerarse Solito solito. encuentra su equilibrio. Exacto. Y eso implica salud. Salud, bienestar, Paz. alegría, paz y todo lo que conlleva a estar bien con nosotros o con cada Estas uno de los que prácticas, de hecho, se practique llevan a cabo en Qigong. China en todos los niveles, incluso hasta en las plazas públicas, ¿verdad? Sí y no. Hay lugares en China donde el Qigong fue prohibido De hecho. porque lo consideran como técnica de revolución. Y un poco de la misma manera que para la capoeira en Brasil. Es una técnica que fue implantada para poder ayudar al cuerpo a desarrollarse tan en el valor espiritual que en el valor físico. Y hay unos gobiernos, unos emperadores en el tiempo que pensaban que es porque estaban preparando la gente a un partido revolucionario. A organizarse para la contra. Es lo que podemos observar en unos lugares de Pekín, donde es posible de tener hasta 4 o 5 días de encarcelamiento para practicar Qigong en una plaza pública Wow, sí. y en unas partes de Shanghái. ¿Te parece? Todos estos movimientos tienen una secuencia, o sea, van movimiento 1, 2, 3, 4, o lo puedes ir haciendo, o sea, no es En como... bloques. Eso es lo Exacto. que dije. Las formas que podemos observar que estamos haciendo con Gamaliel son secuencias ya hechas, que tienen toda una esencia espiritual y se debe Y de no se pueden desarrollar en interrumpir. este orden. No, no se debería de Por ejemplo, interrumpir. alguien que jamás ha practicado eso, se tiene que aprender, digamos, la coreografía, la forma Va. de 1, 2, 3, 4. Eso lo hacemos pedazos por pedazos, porque hay puertas, como los llamamos, a donde podemos cerrar la secuencia. Y seguir con otra sección. Y seguir con una otra sección. Habitualmente, como lo enseño y como Gamaliel también lo Pero lo que tú enseña. explicas y lo que estamos viendo es cómo con sus manos está trayendo la energía del cielo, la baja a la tierra y luego la direcciona hacia las seis direcciones. De hecho, en realidad, cuando veíamos la mano bajar, estuvimos tomando la energía del suelo. Del suelo y Al la momento subes a la que tierra. cambiábamos, la tomamos. Es una posición que se llama tomar el elixir. Es como recolectar los frutos de nuestro trabajo. Y se requiere también de equilibrio, ¿verdad? Bueno, pues Sí, imagínate. un poco, pues Un principalmente poco. eso, sí. Todo está en un solo pie, ¿no? El palcatum es todavía más porque pasamos la mitad de la coreografía sobre un pie. Sí, ya lo estoy viendo. Bueno, y eso ya es avanzado. No, No, eso es debutantes. esa es la Bueno, primera. debutantes medianos. Okay. No, hay una parte de muy debutantes que, como lo dije, tenemos alumnos de 72 hasta 86 años. Claro. Y claro que hay Claro que ya te formas iba a de decir, equilibrio es que para no todas las vamos a. edades, desde los Sí. pequeñitos hasta los Pues ancianos. lo trabajo con mi hija que tiene 2 años.
Maravilloso. Qué Y es un maravilla. momento realmente muy, muy Increíble. gracioso porque copia los movimientos como ella Bueno, los lo que acabamos de siente. ver, de qué se Cuando trata, estamos qué forma enfrente nos da es solo y qué fue lo que ternura. vimos. Marte, y tus datos para que contacten con ustedes y La que forma puedan de pues aprender. participar, claro, en las clases. Pues como las semanas Y es una manera de. precedentes en Es la primera Facebook forma. Y esta acusen forma tiene la comunidad. movimiento, O sea, altura, solo de, ingreso, separación de montañas, escribir tierra, Akusen en Facebook. cielo y mar, Y si no, para el tierra, correo luna y sol. Todos los movimientos que hicimos fueron akusengakai@outlook.com. movimientos de energía, Perfecto. movimientos Pues se sociales, está escuchando el impulsos, audio trabajar con y nuestra energía, está nuestro pasmado cerebro está trabajando nuestro un video, poquito pero más que los bueno, riñones, solamente el para tórax, despedirnos, nuestra muchas respiración gracias, y tranquilizar nuestra Gamaliel. mente. Esta es la función Gracias, Dani. principal de Muchas esta primera gracias. Y Tichi, Gracias, gracias. Aid. Gracias, muchachos. Quédense con Grace Gracias, Gamaliel, Terry, por la invitada especial demostración, hoy de Tachi. Crispando. Ajá. Y es cantante y es sanadora. Y también, antes de despedirnos, quisiera recordarles la colecta de libros que somos parte, Planeta 2013. Sí. Estamos requiriendo libros de cualquier tipo para llevar, tanto para niños y hombres y mujeres. Vamos a llevarlo a diferentes reclusorios. Sí. Les encargamos, ya sabemos que aquí estamos recolectando libros. Muy bien. Vale, pues gracias y quédese con Crispando y quédese aquí en la programación de Planeta 2013. Hasta luego, buenos Qué días. gusto, Hasta luego. muchachos.